Hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Si me escuchan bien, les pido que me confirmen. Buenas tardes, doctora. Sí, se le escucha bien. Buenas tardes. Bueno, Sí, se la muchas escucha, gracias. profe. Bárbaro. Lo que tengo, no sé si es una cuestión de configuración, no me permite abrir el video. Ya me parece que la Secretaría Académica se retiraron. Voy a ver qué. Vamos a chequear un poquito. A ver. Deme 2 minutitos, pero algo no está bien con el video. Exactamente, no, es lo que estaba diciendo Leiva, no sale la imagen. Deme un segundito. Ahora sí. Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes, doctora. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todavía. Bien, doctor. Todavía somos pocos. A ver. Buenas tardes, Uno, profesora. dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, Buenas tardes, doctora. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. Les voy a pedir un favor, total estamos muy bien de tiempo. Sin compromiso, pero aquellos que puedan, sin sentirse incómodos, activar la cámara y no se les complique con recibir la clase, les pido nos sumemos. Aquellos que no pueden, yo sé comprender, no hay problema, porque sé que a veces con el celular, si ponen el video, no me pueden escuchar bien, ¿eh? Así que aquellos que puedan, o porque es una notebook con buena señal, o porque no se les complica, pero si no, ya saben ustedes que siempre es mejor una clase en la que nos podamos, aunque sea, ver. Exacto, sí, por eso, Giovanna, aquellos que se les corta, no hay problema. No hay problema porque nos ha pasado en otros cursos, ¿sí? Y aquellos que no se les corta, sí pueden. Si no, igual nos sabemos entender. Bueno, a ver. Yo estoy de guardia, doctora, por eso es que no puedo usar la cámara. ¿Está bien? ¿Quién me está hablando? Porque no Emilio, oí. doctora, Emilio. Perfecto, no Acá hay estoy en problema. foto. Ahí está, Ese soy yo. impecable. Está bien, Bien, doctora. Emilio. Está bien, Bien, Emilio, bien. ya por la voz lo voy a identificar siempre, ¿eh? Bueno, muy amable, doctora. Bárbaro, Gracias, bárbaro. un Saque de la gusto. imagen nomás, igualmente. Bueno, vamos a empezar. Primero me presento, muchos de ustedes ya me conocen, yo a ustedes también. Mi nombre es Raquel Pioletti. En el cronograma, bueno, igual los años anteriores también, he estado los días jueves. Y este cuatrimestre también vamos a tener las clases de los días jueves a las 16:45. Ya tienen el cronograma, así que ya tenemos los temas que vamos a abordar juntos. El martes han tenido la primera clase de este curso con el doctor Roberto Lustonó, así que han arrancado ya con el primer encuadre de la parte introductoria de la materia. Mañana
La doctora, me parece que Andrea Zen. Mañana está en el temario los elementos de la obligación. Pero hoy, entonces, mi objetivo es introducirlos en una serie de conceptos. Me voy a detener fundamentalmente en dos ramas de lo que tenemos que ver hoy, para que son importantes. Uno tiene que ver con la idea de la naturaleza jurídica de la obligación y cómo fue evolucionando, o sea, qué dos grandes vertientes hay en materia de naturaleza jurídica de la obligación, o sea, qué encuadre, cómo la queremos, qué queremos decir cuando hablamos de naturaleza jurídica. Y la otra tiene que ver con cierta evolución de conceptos esenciales que se han dado en el derecho de las obligaciones y que ahora ya están, podríamos decir, consolidados o se han ido consolidando a lo largo de la evolución de estos conceptos. Eso va a ser la segunda parte de esta clase. La primera parte va a tener que ver con las dos grandes posiciones que en doctrina se han desarrollado en torno a la naturaleza jurídica de la obligación, ¿sí? Y vamos a ver cómo una de ellas hoy está plasmada en el artículo que define a la obligación en el Código Civil y Comercial. Es decir, esta es una materia que hay que estudiarla con el código, pero no para memorizar el código, porque si no, de poco sirve, poco ayuda, pero sí para desgranar los artículos del código, para poder entenderlos. A mí me dio muy buen resultado con el código anterior, obviamente, cuando tuve que estudiar la materia, cuando era estudiante como ustedes, y por eso propongo enseñarlo y que lo estudiemos de esa manera. Aquellos artículos que tenemos que trabajar, desmenuzarlos para ver a qué apuntaron cuando quedaron legislados de determinada manera. Y uno de ellos va a ser el 724, que lo vamos a tratar ahora, porque tiene relación con este tema de la naturaleza jurídica de la obligación. Les propongo, como hemos hecho con otros cursos, usar el tiempo de la siguiente manera. Nos guardamos, dado que podemos empezar requete puntual, nos guardamos los últimos 10, 15 minutos de la clase para trabajar sobre las preguntas o los comentarios que queramos hacer. Pero, como a veces pasa, que uno quiere hacer una pregunta o se le ocurre una idea o quiere hacer una observación en un determinado momento y después se lo olvida, yo les propongo que lo pongan en el chat. Entonces, una buena manera muy práctica también es sobre el final de la clase, los últimos 15, 20 minutos, yo reviso el chat, ya voy viendo igual cuando van entrando cuestiones, y las trabajamos todos juntos. ¿Sí? Entonces, no me molesta ni me distrae que pongan algo en el chat ahora o dentro de 10 minutos, porque después los trabajamos todos juntos. De esa manera no cortamos la clase, pero tampoco ustedes se pierden de hacer alguna pregunta ni de hacer alguna cuestión o alguna observación o algo que no entendieron. Y si es algo que no entendieron, trato de verlo para que no se queden trabados en la clase. Y en el final lo trabajamos. Respecto a la naturaleza jurídica, fundamentalmente hay dos vertientes. Hay dos posturas que se han desarrollado en relación a este tema. Hay una de ellas, ustedes si bien no han tenido, porque no está en el programa, que estudiar derecho romano, a mí sí me tocó en mi programa en las épocas de estudiante, y les puedo asegurar que hay gran parte de las instituciones del derecho civil que han sido diseñadas, pensadas, creadas por los romanos, que tenían, además de
un gran genio y talento para muchísimas cuestiones, tenían un gran sentido de lo pragmático, o sea, diseñaban estructuras y también estructuras legales para poder resolver problemas que se les presentaban, eran prácticos, ¿sí? Entonces, fueron grandes hacedores de estructuras o institutos del derecho, y en particular del derecho civil. Yo les voy a mencionar muchas veces a lo largo de este curso al derecho romano y a los romanos, de cómo resolvían sus problemas. ¿Para qué? Para entender el origen de ciertas estructuras o de ciertas figuras que hoy las tenemos en nuestro Código Civil y Comercial. En ese contexto también, entonces, es que ellos también formularon su propia posición en torno a la naturaleza jurídica de la obligación. Y en realidad, acá tenemos a la primera, diríamos, postura en torno a este tema. La que sostenían los romanos, en la que pensaban en que la obligación era o consistía en un vínculo que ligaba, que constreñía, que unía al deudor con el acreedor. De manera tal que podríamos decir que en realidad este vínculo estaba intrínsecamente ligado, pero no con el patrimonio del deudor. En ese momento todavía no estaba desarrollada la idea del patrimonio como la conocemos ahora, pero sí con la figura del deudor, con la persona física del deudor. ¿Esto qué significa? Esto significa que para el derecho romano, cuando había una obligación, lo que se daba era un vínculo de derecho que hacía que el acreedor, por el hecho de ser acreedor, se constituía en una suerte de, tenía como una suerte de, no les digo poder de dominio, pero sí se daba una suerte de sujeción del deudor hacia el acreedor, de manera tal que tenía que cumplir con esa obligación, concretamente, por ejemplo, realizar la prestación para que al acreedor se vea satisfecho con el objeto de la obligación. Pero ¿qué ocurría? Si no se cumplía, y el acreedor no quedaba satisfecho, ese vínculo se ejercía sobre la persona del deudor. ¿Esto qué implicaba? Por ejemplo, que el deudor podría ser privado de su libertad. Está, diríamos, la leyenda, el mito que plantea. ¿Me escuchan todos bien? Porque acá tengo una alumna que creo que se le tildó. ¿Ustedes están bien? Sí, yo también. Sí, doctora. Bien, gracias. ¿Esto qué significaba? Esto significaba que ante la situación de incumplimiento, como les repito, la sujeción del deudor hacia el acreedor se ejercía sobre la persona del deudor, además de sus bienes, por supuesto. ¿Y qué implicaba? Implicaba la posibilidad de que el deudor quedase privado de su libertad. Estaba, como les digo, aquel mito barra leyenda, que lo van a ver en los libros de derecho romano, en los cuales se decía que incluso al deudor se le podía producir no solo una limitación a su libertad individual, sino hasta ejercer violencia física sobre la persona del deudor. ¿En qué sentido? En función de lo que dejaba debiendo, pero esto no hay comprobación, como les digo, es como una suerte de mito en relación a este tema, de que podía llevarlo hasta determinado monte, herirlos, sacar una parte de su cuerpo. Pero ¿a qué voy con esto? Voy a que el vínculo a partir de la obligación era un vínculo entre sujetos, entre personas, el acreedor y el deudor, que se activaba a partir del incumplimiento, se activaba a partir del incumplimiento esa sujeción que nuestro deudor, en la que nuestro deudor quedaba inmerso a la potestad
del acreedor. Esto fue evolucionando. Esto fue evolucionando por diversas cuestiones. De manera tal de que esto no tiene que ver con la situación en la que ciertas personas en la vida de los romanos no tenían carácter de personas. Esto es diferente. O sea, en el derecho romano teníamos personas que gozaban de derechos civiles y políticos y personas que, por supuesto, hoy gozan todos de los mismos derechos, pero que en ese momento no eran entendidos o considerados como personas en la misma escala. Ejemplo, las mujeres, ejemplo, los esclavos. Entonces, esto no tiene que ver con esta cuestión, sino entre dos sujetos en igual condición, diríamos, frente a la no regulación, diríamos, del derecho en aquel entonces, pero que el deudor quedaba en una condición de sujeción respondiendo con su persona al punto que podía ser privado de su libertad. Sigamos un poquito más. En esta evolución que les vamos a empezar a trabajar ahora, vamos a ver que el derecho también fue, diríamos, creciendo, y ese concepto de la idea de sujeción subjetiva, por eso a esta teoría la llamábamos teoría o naturaleza jurídica subjetiva de la obligación, porque hablaba de una relación entre sujetos, comenzó a cambiar desarrollándose otra teoría, la teoría que plantea que en materia de obligaciones lo que se da es una naturaleza jurídica de carácter objetivo. ¿Por qué es esto? Porque se evoluciona pasando de un concepto en el cual la sujeción es del deudor en su persona a cambiando hacia la idea de que el deudor va a responder hacia el acreedor con su patrimonio. Su patrimonio entendido como el conjunto de bienes, créditos y deudas que pertenecen a este sujeto y que hace, por supuesto, a su condición patrimonial frente al mundo. Este es un cambio muy importante. ¿Por qué? Porque a partir de esta concepción, la concepción que parte de interpretar que el deudor responde, pero no con su persona física, ni con la restricción de su libertad individual, sino con los bienes que integran su patrimonio, obviamente ya hay ciertas cuestiones que se tornan limitantes para el acreedor. Concretamente, ¿cuál de ellas? Por ejemplo, quiero cambiar la vista. Por ejemplo, aquella que tiene que ver con que no se puede ejercer violencia física sobre el patrimonio, la persona del deudor. Tampoco sería viable en ese contexto limitar la libertad individual, la libertad, por ejemplo, de circulación o de ubicación del deudor. ¿A qué me refiero con esto? Que no podría encarcelarse al deudor por mantener una deuda con el acreedor. O sea, son dos maneras. Una podríamos decir que es la general y la otra es una especial, de ejercer violencia física sobre la persona de un sujeto por ser deudor. Bueno, estos dos ideas, principios, no son viables a partir de esta concepción objetiva de la obligación. ¿Por qué? Porque si entendemos que el deudor va a responder con su patrimonio, obviamente
lo liberamos de estas cuestiones que tenía la concepción subjetiva, que partía de la idea de que se responde incluso también sobre la persona física. Ahora bien, en el programa ustedes van a ver que hay, dice, concepción objetiva y dice teorías relacionadas con esta concepción y habla de deber y facultad. Y otra dice deuda y responsabilidad. Y en estas me voy a detener porque son muy útiles y sumamente importantes para después poder entender bien el procedimiento de cómo funciona la obligación en los tiempos actuales. Nuestro código, en el 724, van a ver que toma esta concepción objetiva y en particular también toma la noción de existe un deber y cómo se manifiesta. ¿Por qué? Porque el artículo 724 dice lo siguiente, define a la obligación, algo que hace el Código Civil y Comercial, y que pretende hacerlo, deliberadamente lo quiere hacer el codificador, definirla la obligación. Y nos dice, la obligación es una relación jurídica en virtud de la cual el acreedor tiene el derecho a exigir del deudor una prestación destinada a satisfacer un interés lícito y ante el incumplimiento a obtener forzadamente la satisfacción de dicho interés. No voy a entrar en los elementos porque los van a ver mañana, pero acá tomemos una palabra, la palabra el derecho. El artículo claramente dice en el 724 que el acreedor es titular de un derecho. ¿Ese derecho en qué consiste? En exigir al deudor el cumplimiento de la prestación que satisfaga su interés. O sea, no cualquier prestación, sino la prestación tendiente a cumplir con el objeto de la obligación. ¿Y esto por qué? Esto porque en realidad, en primer lugar, nos encontramos primero con qué idea. La siguiente, en la obligación bajo la concepción objetiva, el acreedor, ¿qué es lo que tiene para sí? ¿Tiene una facultad o tiene un derecho? Bueno, le asiste un derecho, titulariza un derecho para poder exigir el cumplimiento de la obligación. Desde el momento en que se crea la obligación, ya a partir de ahí, él titulariza ese derecho. Y a la vez, concomitantemente al deudor, le nace una obligación, perdón, para no ser redundante, le nace una serie de compromisos que son obligaciones que se incorporan a su patrimonio. Por eso yo siempre digo, es muy importante conocer bien en qué consiste la obligación, porque el cambio, sobre todo en el sujeto deudor, a partir del momento que la contrae, es manifiesto. Y hay otro tema que ahora no lo vamos a ver porque no es de esta clase, pero que también le hago un paralelismo, que es el siguiente. Otro concepto, que yo lo pregunto en los exámenes, que es central para esta materia, que es mora. ¿Por qué digo siempre que no lo podemos dejar de saber en nuestra materia? Porque la condición del sujeto deudor, a partir del momento en que se ha constituido en mora, es tan diferente al momento previo, que cambia su universo como sujeto deudor. Por eso no los voy a confundir ahora, pero estas dos nociones es central que las conozcamos. Porque podríamos decir, son aquellas que me permiten decir, bueno, Juan estaba en un momento absolutamente distinto el día lunes, que no era obligado a esta obligación, y el día martes que sí. Aceptó obligarse o formar parte de este contrato o la situación jurídica que después analicemos en particular. Por lo tanto, el 724 claramente está posicionándose diciendo que el acreedor, cuando existe una obligación, es titular de un derecho.
Por contrapartida, nuestro deudor, ¿qué es lo que va a tener? Va a tener el deber de cumplir. Esto, ¿a qué se diferencia? Deber se diferencia de facultad. Si nuestro deudor tiene un deber, significa que no es lo mismo que tener la facultad de cumplir o no cumplir. Si fuese una facultad, diría, bueno, el deudor elige cumplir o no cumplir, y si no cumple, diríamos, no hay grandes consecuencias. Acá no. Acá que nuestro deudor no cumpla, lo coloca en una situación que no es, diríamos, neutral. No es que no le cambia nada, al contrario. Le es muy relevante cancelar la obligación, cumplirla, que entrar en el estado de incumplimiento. Hoy vamos a hablar de estos aspectos de manera muy concreta, pero no los voy a atosigar de temas, porque sé que estas primeras clases son a veces las que más nos complica para entrar en los conceptos, pero les puedo asegurar que son las más relevantes, porque una vez que aprendemos y entendemos la estructura de la obligación, después, ¿cómo funciona? Lo captamos con más facilidad. Es como que empieza a fluir solo. Disculpe, doctora, no sé si me escucha. Perfecto. Porque ahora estoy usando auriculares. La escucho bien, sí, sí. Hay un sujeto activo titular de la que le da la facultad en la obligación, que es el acreedor. Aparte de tener un derecho, también tiene la facultad, el acreedor. ¿Qué facultad? De cobrar su deuda ante el deudor. Más que una facultad, Mónica, es más que una facultad, es un derecho. Okay. Bueno. ¿Por qué hago la salvedad? Está bien, pero es muy importante porque facultad, diríamos, da la noción en materia jurídica de opción, ¿sí? Por un camino o por otro. Por una alternativa, como sujeto activo, se habla de él. Yo le decía, sí, como sujeto activo. Ambos son sujetos de la obligación. Okay. El acreedor se lo conoce como sujeto activo y al deudor se lo conoce como sujeto pasivo. Sí. Ambos son sujetos de la obligación. Eso lo van a ver mañana con mayor detalle cuando hablemos de elementos. Hay tres elementos en obligación. Hay varios. Hay más de tres. Bueno. No quiero avanzar con eso para no Está bien. Yo estuve interiorizando al respecto. Pero vamos a tener dos sujetos esenciales de la obligación. Eso significa que, van a estar. Puede que no estén determinados, pero siempre para que exista obligación tiene que haber acreedor y tiene que haber deudor. Y este acreedor le asiste un derecho. Y al deudor, y el deudor está obligado a cumplir. ¿Y qué significa esto? Esto significa, usted me puede decir, bueno, pero no cumple, en muchos casos no cumple. Es correcto. Pero esto que apunta, esto lo que apunta es que cuando el deudor no cumple, se activa una serie de mecanismos que están regulados en el Código Civil y Comercial, que ¿qué es lo que nos habilita? Uno, a que se activen los efectos de la obligación, ¿sí? Y que dentro de esos efectos de la obligación esté la potestad del acreedor de exigir el cumplimiento al deudor por terceros en caso de que pueda ser cumplida la obligación a través de terceros, a costa del deudor en ese caso, y o de reclamar las indemnizaciones correspondientes. Entonces, ¿este sería el artículo, perdón, doctora, el 731? Sí, el 731. Y el 730. Gracias. En realidad, el 730. Entonces, para cerrar esta idea del deber y facultad, si fuese una facultad, nuestro deudor podría cumplir o no cumplir y no asistirle efectos jurídicos por su incumplimiento. Sin embargo, no es así, porque nuestro artículo 730 nos dice que se producen efectos cuando no se dé el cumplimiento, ya sea que sea el incumplimiento parcial o el incumplimiento definitivo, ¿eh? El temporal o el definitivo y absoluto. Hay otra teoría que a mí me gusta mucho explicar, porque me ha resultado aparte muy
muy buena para poder ser pedagógica respecto de la estructura de la obligación y para entenderla también yo. Es una teoría en materia también de naturaleza jurídica de la obligación, que ve a la obligación como una naturaleza, como un vínculo objetivo también, que es de origen alemán y que se llama la teoría de la deuda y la responsabilidad. Esta a mí me encanta explicarla. Está muy bien en el tratado del doctor Casó y Trigo Represas. Hace muchos años que pocos lo leen, pero si a alguien le gusta y tiene ganas, búsquelo, porque con leerlo una vez ya les queda claro. ¿Qué es lo que decían los alemanes? Decían, no tengo acá, vamos a usar otra cosa, vamos a usar este celular. Profe, una pregunta. Sí, María Angélica. ¿Deuda y qué? ¿Cuál es la otra? ¿Y facultad? No, te lo escribo si querés. Deuda y responsabilidad. Bárbaro, gracias. Deuda y responsabilidad. ¿En qué libro lo podemos obtener esa información, doctora? En todos, en Pizarro. Okay. A mí me gusta cómo la explicaba el doctor Casot en el Tratado de Derecho a las Obligaciones, pero si no lo encuentran, sobre naturaleza de la obligación. Naturaleza objetiva. Ahí va. ¿Qué es lo que decían? Decían lo siguiente. Decían, la obligación es como una moneda. Vamos a imaginar que este celular es una moneda, pero no es una moneda, es un celular, pero hagamos un juego de imaginación. Decía lo siguiente. En la obligación hay una primera etapa. Una primera etapa en la cual, y le vamos a llamar la etapa de la deuda, en la cual, ¿cuándo nace esta primera etapa? Nace cuando la obligación nace. A partir del nacimiento de la obligación. Después veremos si de vínculo contractual, extracontractual. Se ve con claridad la contractual en realidad. En esta primera etapa, por ejemplo, las partes acuerdan los términos de las obligaciones. La obligación, por ejemplo, en un contrato donde hay obligaciones recíprocas, bueno, si quieren podemos vernos en un contrato de locación, de alquiler. Hay muchas obligaciones, o sea, el contrato contiene en sí mismo una serie de obligaciones que tiene uno y tiene el otro. Por ejemplo, el propietario, una obligación que tiene es poner a disposición el departamento y respetar el término del contrato. Yo no puedo, como dueña de un departamento, aparecerle al inquilino al primer mes y pedirle las llaves porque me quiero quedar un fin de semana. No, porque yo lo alquilé por 24 meses, entonces yo hay una obligación que está a mi cargo. Entre otras, ¿no? Tiene que estar en buen estado, tiene que, como les digo, le tengo que permitir el goce de la cosa, etc. Pero a su vez el inquilino también tiene obligaciones que asume. Me tiene que pagar el alquiler en tiempo y forma, tiene que conservarlo, tiene que hacer, si hay que realizar algún tipo de mejoras tendientes al mantenimiento básico, lo tiene que cumplir. Entonces, nacen una serie de obligaciones en este contrato. Vamos a usar una para no confundirnos, solo una. La del inquilino de pagarme el alquiler. Entonces decían en esta teoría de la deuda y la responsabilidad, la obligación tiene una primera etapa. La primera etapa es la etapa de la deuda. ¿En qué consiste? Consiste en que en esa primera etapa, así que no se ve, el acreedor no tiene que hacer nada, tiene que estar expectante. ¿Sí? No puedo, si el inquilino tiene que pagarme el día 10 del mes de septiembre, yo no puedo estar tocándole el timbre a partir de hoy para decirle, me vas a pagar el 10 de septiembre, ¿no? Me vas a pagar el 10 de septiembre, faltan 20 días, faltan 19. No, yo no tengo que hacer eso. Yo tengo que estar de espera. Mi postura como acreedor tiene que ser de espera. ¿Sí? Por supuesto, es poco lo que puedo hacer, dice la teoría alemana. El acreedor, poco es lo que puede hacer.
no puede exigirle el cumplimiento de la obligación, porque es improcedente por los tiempos, porque sería extemporáneo. Lo único que podría hacer, dice esta teoría, en el caso de tener elementos fehacientes que indiquen que mi deudor no me va a cumplir, lo único que puedo pedir es una serie de medidas para proteger mi crédito. Una medida cautelar, pero solo y solamente si tengo elementos concretos que me permiten acreditar ante un juez que mi deudor no me quiere cumplir y que lo que está haciendo es deteriorar su patrimonio para que cuando yo quiera ejercer mi derecho a cobrar, no tenga con qué hacerlo. ¿Ven cómo se empiezan a relacionar las ideas, lo que vimos hace un ratito, con esto? Esa es mi etapa de deuda, es la etapa de deuda que tiene la obligación, ¿sí? Etapa en la cual, como les digo, esta es la cara, ¿no? Etapa en la cual el deudor es el que tiene que estar activo, pero el acreedor tiene que estar casi pasivo. El acreedor tiene que estar expectante, a la espera de lo que cumpla el deudor, y el deudor tiene que realizar todas las acciones necesarias para cumplir con aquello a lo que se obligó. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, si yo alquilé el departamento y el 9 de septiembre el inquilino me tiene que pagar, bueno, me imagino, habrá previsto que va a trabajar para poder pagarme, o que su familia ya previó que lo va a ayudar con el alquiler. O sea, sería una conducta de absoluta irresponsabilidad suscribir una obligación de estas características a sabiendas que no va a tener después para cumplir. Pero yo, acreedor, durante este tiempo tengo que esperar, como les digo, salvo que me aparezca un elemento concreto que me indique que no va a pagar y que se está insolventando. Ahora bien, ese tiempo, el de la deuda, se produce, como les digo, desde que nace la obligación hasta que llega el momento que hay que cumplir. ¿Sí? O sea, hasta que llega el momento en el que, como dice el artículo 724, el deudor tiene que realizar la prestación destinada a satisfacer el interés ilícito. ¿Bien? Por ejemplo, imaginemos este caso, que el día 9 de septiembre el señor Equime tiene que pagar el alquiler. ¿Bien? Hasta ese momento estamos en la etapa de deuda. En ese momento se pueden producir dos situaciones. Una, que mi inquilino me deposite el alquiler, o me transfiera, o me lo lleve a mi casa, lo que ustedes quieran, con lo cual, fantástico, estamos en una situación en la que tenemos obligación nacida y deudor que al momento que tiene que cumplir, cumple. ¿Sí? Seguiremos con esto que se irá dando con cada mes de alquiler. ¿Bien? O puede darse otra situación. Y acá doy vuelta nuestro celular que imaginamos como una moneda. Pim, hago así. Da vuelta a la moneda. Damos vuelta a la moneda. ¿Por qué? Porque en el momento que mi deudor tenía que cumplir, dicho sea de paso, venir a pagarme el alquiler, no me pagó. ¿Sí? No me pagó, no me transfirió, no me depositó, no me lo trajo a casa, no me lo dejó en la oficina. No me pagó el alquiler. Ahí ya lo que se presenta es una instancia de, por lo menos, lo que llamamos en derecho demora. Demora, que es el retraso manifiesto, ¿no? No los voy a confundir ahora, pero les voy a tirar una idea para que la tengan. Esta obligación que yo les armé en este ejemplo tiene lo que se llama un plazo cierto determinado. ¿Qué significa esto? Que de antemano, desde el inicio de la obligación, sabemos que el deudor tiene que cumplir el 9 de septiembre de 2021. ¿Sí? Esta obligación tiene una forma de constitución en mora. Por eso les digo, este es un tema re importante, la idea de la deuda y la responsabilidad.
como les digo, que estamos ante una obligación de plazo cierto, porque sabemos que fatalmente va a ocurrir, y determinado, porque sé exactamente el momento en el que se produce este plazo, o sea, el 9 de septiembre, hay otros tipos de plazo donde esto no se sabe con exactitud, por eso no son determinados. ¿Qué es lo que ocurre? Mi deudor queda en mora de manera automática con el día del vencimiento. ¿Esto qué significa? Que si el día 9 me tenía que pagar y el día 9 no me pagó, el día 10 está en mora. ¿Y qué pasa ahí? Usando nuestra teoría alemana de la deuda y la responsabilidad, ¿qué dicen los alemanes? Dicen, una vez que el deudor incurre en el incumplimiento, ¿sí?, que puede ser, temporal o puede ser definitivo, pero lo que dice es, aquí la moneda de la obligación se da vuelta y ya se activa la etapa de la responsabilidad. ¿En qué consiste esa etapa de la responsabilidad? En esa etapa de la responsabilidad, los roles relevantes cambian. ¿Qué significa esto? Esto lo que significa es lo siguiente. Significa que así como en la etapa de la deuda, el acreedor no podía hacer mucho, tenía que esperar y estar en una posición, diríamos, pasiva, aquí va a ocurrir al revés. Acá, en la etapa de la responsabilidad, el acreedor pasa de tener un rol pasivo a tener un rol activo. ¿Para hacer qué? Para, por ejemplo, hacer uso del artículo 730. Va a poder usar los remedios legales o los recursos legales que el derecho le tiene previsto para poder reclamar el cumplimiento de la obligación por parte del deudor. O sea, como pueden ver, en esta etapa, en la etapa de la responsabilidad, el acreedor puede utilizar acciones para justamente que el deudor concretamente deba ser responsable. Esto me demuestra que lo que existe respecto del deudor no es una facultad ni una opción de cumplir o no cumplir, sino que, sin lugar a dudas, lo que tiene el deudor cuando entra dentro, ¿no?, o está en una obligación, cuando forma parte de un vínculo obligacional, es un deber. Y al acreedor le asiste un derecho. La presencia de un deber por parte del deudor es lo que justamente hace que nuestro deudor, cuando entra en situación de incumplimiento, reciba el reclamo por acciones por responsabilidad. Vamos a hacer un pequeñito, vamos a detener acá, voy a mirar porque vi que han estado escribiendo. A ver, Victoria, a ver, la mora forma parte de la segunda virtualidad de la obligación en la teoría del vínculo jurídico completo a la que adhiere el 724. Sigo con Victoria. En esta teoría, el elemento o los elementos de incertidumbre respecto al pago debe ser sobrevenido para que sea procedente la medida cautelar en la primera etapa. El elemento o elementos de incertidumbre respecto al pago. A ver si puedo aclarar o si querés activar el micrófono y comentarme la idea, Victoria, te estoy viendo. Sí, yo tengo dudas porque usted dijo recién que, hace un ratito, que la obligación, digamos, que en la primera etapa el acreedor tenía poco para hacer. Exacto. Pero tenía medidas preventivas
cuando tenía sospechas, elemento fehaciente de que el deudor podía ver disminuir su patrimonio para no pagar. Así es. Yo quería saber si esos elementos tienen que ser sobrevenidos a la constitución de la obligación. Bien, sí, correctísimo. A ver, si los elementos sobrevenidos tienen que ser posteriores a la constitución de la obligación. ¿Sí? Por supuesto, y pueden ser absolutamente anteriores a la constitución en mora. ¿Mm? Sí. O sea, esos elementos, y vamos a hablar un poquito más, pero para que lo veamos con claridad. ¿A qué me refiero cuando digo que el acreedor no puede hacer mucho, salvo para proteger su crédito, pedir una medida cautelar? No lo puede hacer en todos los casos, o sea, porque justamente, ¿qué pasa? Justamente en esta etapa, podríamos decir, sus acciones son más debilitadas. Pero, sí, por supuesto, el derecho le da herramientas, ¿en qué caso? En casos como estos, en los cuales debe demostrar el acreedor que hay de parte del deudor una voluntad de incumplimiento. Que ¿cómo se materializa? Se materializa fundamentalmente a través de los elementos que después nosotros y ustedes van a conocer bien cuando vean procesal, los presupuestos que hacen falta para que proceda una medida cautelar. ¿Cuáles son esos elementos? Son concretamente tres: la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora, y uno que es, acá es formal procesal, que es la contracautela. ¿Qué va a tener que demostrar el acreedor? El acreedor va a tener que demostrar, primero, que tiene un derecho verosímil. ¿Cómo demuestra esa verosimilitud del derecho? Demostrando la existencia de la obligación. Por eso, Victoria, lo que vos decís es importante, la pregunta es importante. ¿A qué me refiero? A que, en realidad, para poder pedir medidas cautelares es una condición previa necesaria que exista la obligación antes. La obligación tiene que existir. Eso es lo que le da al acreedor la posibilidad de demostrar que tiene verosimilitud del derecho, que tiene un derecho verosímil. Entonces va a poder decir: señor juez, se firmó un contrato de alquiler en tal fecha, lo firmé yo como acreedor y como titular del departamento, y Juan Pérez como inquilino y deudor del pago de los alquileres. Eso lo tengo que demostrar, verosimilitud del derecho. Pero no alcanza solo con eso. También va a tener que demostrar que hay una serie de conductas que motivan a que el acreedor tenga que pedir una medida para proteger su derecho de crédito. ¿Y cómo lo puede hacer? Tiene que demostrar que hay actos de parte del deudor tendientes o que permiten dar una idea de que cuando llegue el momento de cumplir, no va a cumplir. Y que si no lo hace, yo, si quiero ejercer las acciones de responsabilidad, no voy a tener bienes sobre los cuales hacer efectivo mi derecho de crédito. Entonces, ¿qué es lo que tengo que demostrarle al juez? Mire, en el transcurso de este mes vendió casi todo lo que tenía. Y está poniendo ya no en Facebook, porque no, pero está poniendo en Instagram, está vendiendo cosas está diciendo que se va a ir a vivir a España, que tiene el boleto para irse el 9 de septiembre. No lo veo más. Y aporta y prende pantallas de toda esta serie de elementos, bueno, que hace unos años no había, pero ahora sí. Les puedo asegurar que ahora hay otros elementos para encontrar a los deudores, pero a veces porque aparecen en las redes sociales y que no están acá, están en España, están en Estados Unidos, etc. Bueno, ahí, entonces, y es relevante que pueda demostrar que ese peligro en la demora va de la mano con la insolvencia del deudor. Porque si mi deudor es multimillonario, que venda el 10% de lo que tiene o el 50%, no me hace mella. Entonces un juez no me va a hacer lugar a la medida cautelar. Ahora, si el deudor tiene tres petates y un autito, y ya vendió los tres petates y solamente queda el autito está por firmar el 08 a un amigo antes de subirse al avión, bueno, ya no me queda nada.
Entonces, como pueden ver, esto sí, esto hay que plantearlo solamente a partir de la existencia de la obligación, porque la obligación, diríamos, es condición previa, es presupuesto previo, para no usarla. Pero acá, ¿qué quiero insistir? Así hacemos un... En la teoría de la deuda y la responsabilidad, no cabe duda que estamos ante una relación de patrimonios, ¿eh? Patrimonio del acreedor y patrimonio del deudor, donde esta teoría discrimina estos dos momentos. Y sirve esta teoría, las otras también, pero esta lo que tiene de práctico es que nos permite ver con mucha facilidad los momentos de la obligación. Yo siempre les digo a mis alumnos que la obligación es como que tiene un proceso, diríamos, casi biológico, desde que nace hasta que muere. Es contraída por los sujetos, hay una etapa en la que está todo por hacerse, el deudor tiene que realizar las acciones para poder cumplir, el acreedor también tiene que dejar hacer, pero a la vez estar atento. Al momento del cumplimiento, nuestro deudor debería cumplir. Si cumple y el pago resulta válido en todos sus aspectos, el acreedor se va a ver satisfecho en su interés y entonces también se va a cumplir con el elemento objeto. Con lo cual nuestra obligación queda terminada, extinguida por el pago. Pero si no cumple, se activa el momento de la válvula de la responsabilidad y entonces el acreedor lo que tiene que procurar y va a querer procurar es llegar a esa satisfacción, pero ya no por la espontaneidad del cumplimiento del deudor, sino por la utilización de los efectos que me prevé el artículo 730. Hacerlo cumplir por él, por el deudor, hacerlo cumplir por otro a costa del deudor o exigir del deudor las indemnizaciones correspondientes. Y ahí es donde se activa todo el procedimiento de la responsabilidad. Y si eventualmente, en virtud del incumplimiento, mi deudor, además de no cumplirme con la obligación, me produjo daños adicionales, otros daños, también se abrirá la válvula para que yo le reclame por esos daños. Y ahí nacerá otra obligación, la obligación de reparar los daños y perjuicios. Ven que se va abriendo una serie de elementos. Ahora, esta teoría de la deuda y la responsabilidad es buena para ver esos momentos de la obligación. ¿Y por qué les decía hoy al inicio de la clase que es importante conocer este momento, el que estamos viendo ahora, que es, diríamos, el del nacimiento de la obligación? Porque el estatus, diríamos, del deudor cambia a partir de que se convierte en deudor. Y es una situación bastante, diríamos, semejante a la que se va a producir más adelante cuando mi deudor tiene que cumplir la obligación. Si mi deudor la cumple, queda liberado, con todo lo que ello implica. O sea, queda liberado y queda liberado esa deuda de su patrimonio. Ahora, si mi deudor no cumple, también eso le produce consecuencias jurídicas, porque lo coloca en el estado de mora del deudor. Y la mora comienza a producir efectos que cambian diametralmente el statu quo del deudor. Después lo vamos a ver en otras clases, más adelante. No me voy a adelantar. Pero son momentos, diríamos, hitos en la obligación. El nacimiento, el momento en que se debe cumplir, qué pasa en ese momento, y la liberación. La liberación es un efecto directo del incumplimiento íntegro. Como diría el 724, volvamos al 724, nos dice, el deudor, ¿qué es lo que tiene que hacer? Tiene que cumplir con una prestación destinada a satisfacer un interés lícito. Cuando la prestación que cumple el deudor logró satisfacer el interés del acreedor, ahí se cumple el objeto de la obligación. Y por lo tanto, se extingue la obligación y queda liberado el deudor. Liberado con todo lo que ello implica en materia jurídica. Pero es importante tener en cuenta esto. No es cualquier prestación la que tiene que cumplir el deudor. Tiene que cumplir aquella prestación que es la que, diríamos,
aquella que puede y que está destinada, por cómo fue planteada, a lograr satisfacer el interés del acreedor. ¿Por qué? Porque lo que se busca en la obligación, o sea, por eso es que hablamos de un vínculo, por eso su naturaleza tiene un elemento que se llama vínculo, porque ese vínculo es el que hace que una al acreedor que le interesó entrar en esta obligación y al deudor que también aceptó formar parte de la obligación. El deudor sabe que tiene que cumplir una prestación destinada a satisfacer ese interés y el acreedor, la razón por la cual se convierte en acreedor es porque quiere lograr obtener ese interés. ¿Hasta acá cómo estamos? Cuéntenme. ¿Se entiende? ¿Están complicados? ¿Tienen dudas? Se entiende, doctora. ¿Entiende? Acá, doctora, como estaba hablando usted del nacimiento y la liberación, vendría a ser como toda la relación jurídica del artículo 257, los hechos jurídicos, perdón, que son todos los acontecimientos que producen el nacimiento, la modificación y la extinción. Vendría a ser así parecido. Sí, pero de la relación o situación jurídica. El hecho jurídico. ¿Por qué? Porque a veces no vamos a tener hechos jurídicos, vamos a tener actos jurídicos. Ajá, perfecto. Vamos a tener actos jurídicos. Les sugiero buscar el análisis, desglosar el 724. Perfecto. ¿Por qué? Gracias. El 724 y mañana con los elementos. Ahí es donde está el núcleo de lo que tenemos que a lo que tenemos que llegar. Después, si les quedan dudas, me las anotan y las seguimos trabajando en la semana y el jueves la semana que viene. Pero en este aspecto, me preguntan ahora y volvamos a seguir. Pero acá, entonces, tenemos en claro dos posturas respecto de cómo ver a la obligación, ¿verdad? Subjetiva y objetiva. Subjetiva, la más antigua, podríamos llamarle la menos evolucionada, porque justamente era la más antigua, que veía la obligación como una relación entre personas físicas y que generaba que el acreedor, la idea de que el acreedor tenía cierto poder de sujeción respecto de la persona física deudor. La segunda postura, la más evolucionada, la que llega hasta la actualidad, que es la aquella que ve que la obligación constituye una relación en la que hay un vínculo, pero los vínculos que ligan al acreedor y al deudor se materializan o se llevan adelante a través del patrimonio, tanto de uno como del otro, no de las personas. Y es por eso que, como principio general, nuestros ordenamientos jurídicos no aceptan o prohíben que exista, por ejemplo, la prisión por deudas. Hay algunos autores que dicen que quedan algunos resabios de la idea subjetiva en algunas figuras, pero muy excepcionales. Por ejemplo, dice, bueno, por ejemplo, aquellos autores que sostienen esto dicen, bueno, por ejemplo, las normas impositivas, la ley penal tributaria, pena con pena de prisión, la evasión de ciertos tributos a partir de cierto monto. Esto podría ser un resabio de la idea de que por deudas el Estado, bajo ciertos casos, porque la ley penal tributaria no aplica para todas las evasiones o para todas las cuestiones tributarias, podría restringir la libertad individual. Otro caso que algunos autores entienden que podría ser un resabio de la idea subjetivista es la de también la figura de que siempre fue una figura del derecho civil, pero después se convirtió también en un tipo penal, del incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. O sea, cuando el no pago de los alimentos, de la deuda por el no pago de los alimentos genera una deuda por alimentos y eso puede dar lugar a que el alimentante pueda ser privado de su libertad por no cumplir la obligación alimentaria. Como les digo, no es la regla, son dos supuestos que algunos autores entienden que podrían ser algunos casos que podríamos entender como resabios de la idea, de la antiquísima idea romana de que a un deudor por deber se lo puede privar de
su libertad. Pero son privada de libertad. Claro. En líneas generales, esto no aplica para nada más. Vamos a tratar otro tema en lo que nos queda de la clase, pero acá voy a ser más general, porque esto después lo vamos a ver a lo largo de toda la materia. Van a ver que en el cronograma después dice evolución, dice la persona como centro del sistema y algunos aspectos. En el derecho de las obligaciones, y van, esto lo van a ver, lo vamos a ver con claridad en el código actual, hay ciertos aspectos que han llegado a tener un nivel de madurez y que ha hecho que algunas cuestiones que antes eran tendencias del derecho civil, hoy se conviertan en conceptos ya instalados, ya madurados. En primer lugar, uno que tiene que ver con instalar a la persona como centro del sistema de derecho. ¿Y a qué apunta con esto? En primer lugar, a considerar que la persona es titular de los derechos y ha de reconocerse aquellas situaciones en las cuales, por ser titular de derechos, le asiste, por ejemplo, ser resarcida cuando sufre daños o cuando sufre perjuicios por el incumplimiento de ciertas obligaciones. También se han identificado ciertas situaciones en las cuales no todas las personas están en una misma condición frente a ciertas cuestiones jurídicas. El doctor se me hizo una laguna. Espérenme un segundito. Los integrantes de la Comisión Redactora del Código Civil y Comercial, ahí está, el doctor Lorenzetti, habla mucho de una figura que es el débil jurídico. Dice, en el derecho actual, si bien todas las personas somos iguales, estamos en igualdad ante la ley, hay situaciones en las cuales hay sujetos, hay personas que están en una situación de debilidad respecto de otras. Y esos casos hacen que el derecho deba establecer mecanismos jurídicos que tiendan a proteger y a nivelar esa situación de debilidad jurídica. ¿En qué condición se encuentran? Tenemos esos casos. Por ejemplo, dice Lorenzetti, el consumidor. El consumidor es un débil jurídico ante la empresa ante el banco que me impone cláusulas predispuestas. Entonces, o el que me presta dinero y me establece que para prestarme 10.000 pesos tengo sí o sí que suscribir el contrato de mutuo como está escrito, porque si no, no me lo prestan. Entonces, la imposibilidad de poder acordar términos de igual a igual me pone en un débil jurídico. En ciertos casos, las minorías a veces se encuentran en una situación en la que ciertas minorías se encuentran en debilidad ante un sistema. Entonces, ¿qué hace el derecho frente a eso? Establece mecanismos para tratar de nivelar. ¿Y cómo lo hace? Asignando herramientas. ¿Y dónde pone esas herramientas? En artículos del código. ¿Esto por qué se los digo? Porque ustedes van a encontrar acá en esta parte que dice, la persona como centro del sistema, o sea, este código busca instalar a la persona como centro del sistema de titularización de derechos. Y también habla de la proliferación de microsistemas, o sea, generar microsituaciones que tiendan también siempre a poner a la persona como centro del sistema, y cuando hay desniveles en cuanto a una situación de superioridad respecto a otra que se encuentra en situación de debilidad para imponer o para negociar condiciones, ahí aparece el derecho. Y dentro de esos microsistemas está, por ejemplo, el microsistema del derecho de consumo. Otros microsistemas tienen que ver, por ejemplo, con la defensa o la protección de derechos. Este código instala también los conceptos de
los derechos individuales, los derechos colectivos y los bienes colectivos. Hoy es muy complejo, capaz que se los plantee ahora, pero más adelante sí lo vamos a poder ver, en el cual, por ejemplo, un derecho de crédito individual al que mi deudor, inquilino, me pague el alquiler, obviamente es un derecho que me asiste a mí, que es individual, que está en mi patrimonio, y que no hay duda que lo tengo, que así lo acredito con el contrato de alquiler. Ese es un derecho individual, que tiene protección en el código. Después hay otros derechos que son de incidencia colectiva. ¿Qué significa? Que hay muchos sujetos que están en una misma condición o una condición semejante, y entonces una manera de que el Estado los pueda reconocer y a la vez proteger, a veces es estableciendo pautas y normas protectorias para todo el colectivo en el que se encuentran tal vez muchísimas personas en esa condición. Ejemplo, no sé, los jubilados en una determinada condición para que por eso... Por ejemplo, los sindicatos, doctora. Podría ser los trabajadores, pero los jubilados al pago de una determinada remuneración. Ahora se me fue uno que les quería decir. Bueno, los consumidores son un colectivo. Pero ahí, ¿qué tengo? Ahí tengo muchos derechos individuales, pero que están en un universo, en un colectivo homogéneo. Pero cada derecho es individual, pero enraiza en un colectivo común. Pero distinto es cuando tengo bienes colectivos. El bien colectivo, por ejemplo, el medio ambiente, no es de nadie en particular. ¿Sí? No es de ninguno. Nosotros no tenemos un pedacito de aire, cada uno de nosotros, que es individual. No. Nosotros, o sea, mejor dicho, el ambiente es un bien colectivo que tiene per se protección por sí mismo. El derecho le reconoce protección. La ahora, flora y la fauna, por ejemplo, también. No sé si el ambiente. El ambiente incluye flora, fauna, oxígeno, tierra, hasta bienes culturales. Hay un montón de todo. Todos los bienes, sí. Amplio de ambiente. Pero lo que me interesa dejarles claros es lo siguiente. Nosotros, como personas individuales, tenemos derecho a un medio ambiente sano, pero el ambiente en sí mismo es un bien colectivo, que no lo titularizamos ninguno de nosotros. ¿Y por qué es esto? Me voy un poquito más. Porque ese bien colectivo que no titularizamos ninguno de nosotros, pero que sí todos nosotros tenemos derecho, y ahora me engancho con la otra idea, tenemos derecho a pedir que sea prevenido, que se prevenga la posibilidad de que se lo dañe. Tenemos entonces... Tenemos derecho, y por eso acá hay otro concepto que se llama la prevención del daño. Este código incorpora nociones que antes no estaban, porque lógicamente fue evolucionando. Lo que nuestro código de Vélez estaba enraizado en la idea de tener que indemnizar el daño causado. Ahora no alcanza con indemnizar el daño causado, e incluso ya el daño injustamente sufrido, sino que como sociedad debíamos ir más allá. ¿Y qué es ir más allá? Es evitar que se produzca el daño. Entonces, si se puede evitar que el daño se produzca, ¿cuánto mejor? Porque sabemos que el sistema legal es, diríamos, la mejor de entre las pocas opciones para poder, diríamos, tratar de lograr una indemnización. Pero lo ideal es que el daño no se consume, perdón, no se consuma, que no se concrete. Para eso, una herramienta probadamente superior es prevenir el daño. Y por eso nuestro código, ¿qué es lo que ha hecho? Ha instalado también una acción preventiva, que hace que cada uno de nosotros podamos pedirle ante un juez que se realicen acciones tendientes a impedir la producción de un daño. No hace falta, como pasaba antes, que teníamos que tener un daño ya concretado, consumado. Podemos, antes de que esto ocurra, actuar.
Y otra distinción que hace el código actual es distinguir entre el sujeto experto y el sujeto profano. Aquel que está preparado por su formación para tratar ciertas cuestiones e incluso para interpretar y para analizar cuestiones jurídicas respecto de aquel que es un lego, que no sabe, que desconoce y que está en una distinta posición entonces. ¿A qué me refiero con esto? También se aplica a los contratos de consumo. E incluso también se aplica no solo a los contratos de consumo, por ejemplo, como les digo, no sé, la empresa que impone las condiciones respecto de aquel que es profano, lego, y no puede elegir otra cosa, pero tampoco puede controvertir o discutir los términos para poner en una cláusula del contrato que tiene que firmar. Pero no solo eso, esta idea, esta distinción entre el experto y el profano, también aplica en materia de prueba de los daños. ¿Por qué? Porque este código también habilita, toma la herramienta de la teoría de las cargas probatorias dinámicas. ¿En qué consiste? Pone, y que ya se aplica en muchísimos casos judiciales, pone en cabeza de aquel que sea experto o que tenga, esté en mejor condición de probar, le pone, diríamos, la carga de la prueba para eximirlo de responsabilidad. Mientras que aquel que no está en condiciones de probar porque no tiene los elementos, lo libera en cierta medida de esa carga porque se la traslada al otro. Por ejemplo, si hay una empresa, por ejemplo, de servicios, no sé, hice 200 reclamos para que me arreglen, no sé, una línea telefónica, ya ahora cada vez hay menos, ¿no? Fijas. Pero, y yo tengo algunos reclamos, pero no tengo todos. Después, por ejemplo, no sé, me quieren cobrar el triple de servicios cuando yo ya había tramitado la baja. Bueno, aquel que está en mejores condiciones de probar lo que surge de sus archivos y de sus sistemas, debiera ser la empresa de telefonía. Y por eso en muchos casos, y ahí juega también las normas protectorias del consumo, esa desnivelación que había poniendo al consumidor como débil jurídico, el sistema, el microsistema del derecho del consumo, trata de, digamos, compensarlo, para que el consumidor tenga más herramientas que no contaba antes para poder reclamar por su derecho, y por lo menos para evitar que el prestador de servicios incurra en conductas abusivas, que además de no cortarle, de no darle servicio, le quiera reclamar, no sé, por los meses que no tuvo servicio y que originariamente le había dicho o le había escrito que no le iba a cobrar. Como ven, son muchísimos aspectos, pero estas son todas ideas que se fueron trabajando a lo largo de muchas décadas, que nosotros las veíamos hace 20 años como tendencias de la responsabilidad civil, y ahora ya son conceptos que están instalados en el Código Civil y Comercial, que están y están con artículos concretos. Y la última cuestión importante para poner acá, y con esto ya podemos cerrar para que estemos todos, para que también no queden agotados, estamos bien, y podemos, si alguien quiere hacer algún comentario, es el tema de la unificación de los sistemas. Ustedes van a ver en el programa que se habla de las razones para la unificación. Cuando se habla de unificación, se habla justamente de nosotros, hasta antes de este código, básicamente había dos grandes sistemas de responsabilidad civil: el sistema contractual y el extracontractual. Había una responsabilidad contractual cuando había nacido del incumplimiento de un contrato, y la extracontractual, que era cuando había surgido a partir de la comisión de un ilícito civil, que puede ser un delito cuando se comete con dolo o un cuasi delito cuando se comete con culpa. O sea, acá diríamos los orígenes de esta responsabilidad
nacen de dos génesis distintas. La contractual es por el incumplimiento de un contrato y la extracontractual es por la comisión de un delito. ¿Sí? Ahora bien, en el código anterior las distinciones eran tantas que muchas en materia de prescripción, en materia de extensión del resarcimiento, en materia de extensión del resarcimiento las más importantes, qué tipo de consecuencias iban a indemnizar en un caso o en el otro, en materia de prueba para ciertos daños, que por muchos años se estuvo hablando de la injusticia de esta distinción. Bueno, esta injusticia de la distinción entre sistemas de responsabilidad contractual y extracontractual ya se disipó. ¿Por qué se disipó? Porque el código unificó el régimen de responsabilidad. Ahora bien, les hago una sola salvedad, porque después creo que lo vamos a ver en una clase muy puntual y específica. Esto no significa, o sea, que la responsabilidad esté unificada, no significa que no se respeten o no se tengan en cuenta los matices que hay cuando hay responsabilidad derivada del incumplimiento de un contrato y cuando hay responsabilidad derivada de la comisión de un delito civil. O sea, los matices están, porque necesariamente van a estar, porque en uno se incumplió un contrato, entonces hay cuestiones puntuales que tienen que ver con ese incumplimiento, y en el otro está la comisión de un delito. Entonces hay elementos que van a tener matices. Por eso hay autores como Picasso que dicen unificar no significa universalizar, sino que significa unificar, generar un solo régimen de responsabilidad, pero respetando y reconociendo, usa la palabra reconociendo, las distinciones que nacen de su génesis, o sea, de sus distintas causas de nacimiento, y las características propias que se dan porque se incumple un contrato o se comete un delito civil. Pero esto solamente ahora se los menciono, no los quiero complicar más con esto, porque esto lo vamos a ver más adelante, pero sí es una noción que está acá en el programa en la clase de hoy. Entonces, tenemos a la persona como centro, como eje del sistema. Como eje del sistema en el que se busca no solo que sea indemnizada cuando sufre perjuicios, sino que también se busca que se prevengan los daños. Y ahí tenemos la primera noción importante de la importancia de que existan acciones para prevenir los daños. El reconocimiento de microsistemas que atiendan a distintas situaciones, siempre buscando, diríamos, equilibrar las relaciones. La distinción entre los sujetos que son expertos y los profanos. Y ahí donde aparecen también, un experto es un profesional, por ejemplo. ¿Por qué? Porque un profesional tiene una formación y está en una condición distinta respecto de su cliente, por ejemplo. O el médico respecto del paciente. El médico es el que sabe la enfermedad y cómo tratarla. El paciente lo que busca es la ayuda para estar mejor. Y en ese aspecto es un lego, un profano. Y las razones para que el código haya quedado sancionado, estableciendo un sistema de unificación de los regímenes de responsabilidad sin dejar de reconocer las características propias de cada uno de esos regímenes, fundamentalmente de los dos más grandes, ¿no? Contractual y extracontractual, pero nacido por el incumplimiento del contrato o por la comisión de un delito. Antes se hablaba de cuatro regímenes: contractual, donde se hablaba de los contratos y los cuasicontratos, y delitos, donde se hablaba de los ilícitos, donde se hablaba de los delitos cometidos con dolo, y los cuasi delitos cometidos con culpa. Por ejemplo, no sé, choco el auto en un choque involuntario e incurrí en culpa. Es un típico caso de los daños generados se encauzaban o se ubicaban dentro de un ilícito cometido con culpa. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Alguna cuestión que quieran comentar mientras tomo agua?
¿Estamos bien? Bueno, entonces, habiendo tenido 1:21, ¿sí? Hoy descansamos, la clase quedó grabada, así que después se podrá subir, la tenemos acá. Nos vemos el jueves que viene. Los chicos del centro ya generaron, ustedes ya lo saben, ya generaron el grupo de WhatsApp. A ver si tengo. Mi idea es, si les parece bien, o sea, bueno, gracias, Mónica. Lo que podemos hacer es, bueno, el resto de las compañeras también se sumaron al grupo de WhatsApp, pero lo que podemos hacer es poner cierto horario, si les parece, un orden para verlos, si tienen preguntas o alguna inquietud o alguna cuestión, yo me comprometo a mirarlo a partir de las 5 de la tarde, hora que no manejo, que no tengo el otro trabajo, que no estoy con otra clase, así todos los días lo podemos ver. ¿Mm? Así que bueno, quedo a disposición de ustedes y nos vemos el próximo jueves. ¿Mm? Bárbaro. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, doctora. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, Mónica. Una linda clase, gracias. Muchas gracias.